Ya vi el video que anda circulando en redes sociales de Cristian Nodal con la hija de Pepe Aguilar. Déjame decirte mi humilde opinión de lo que vi el video. No se vale, señorita, no se vale que esos hombres que poco quedamos, conquistadores, románticos, detallistas, comprometidos con conquistar a la mujer que nos gusta, haz de cuenta yo, pero con sombrero vaquero. No se vale que esa forma cruel y despiadada nos hayan mandado a la friendzone. No se vale. Porque será el sereno, pero Cristian tiene todo lo que le debería gustar a una mujer. Tiene todo, tiene sombrero, tiene caballo, tiene botas, tiene villas, tiene piochita, tiene pito, tiene nalgón. Todo lo que le debe gustar a una mujer lo tiene Cristian. Y la vieja se anda cotizando. No, no quiero. Ah, chinga, pero no fuera un Brian, un Kevin, porque ahí sí se te antoja, va, cabrona. Un güey sin oficio, ni beneficio, ni trabajo fijo. De esos güeyes que te parece que llevan a vivir a casa de su mamá. De esos güeyes que te llevan de rol en su moto mientras tú cargas la mochila de Uber Eats. Porque ahí sí, pégame. Dame 300 de pensión, pero no me dejes, ahí sí va, cabrón, porque será lo que sea. Pero Cristian Nodal anduvo conquistando a la buena y no se dejaba la vieja, por más que le ofrecía, no se dejaba. Le decía, oye, te regalo flores, se me van a marchitar, o bueno, te regalo, te llevo serenata, te va a correr mi papá, bueno, te compro un caballo, ay, no caga mucho el caballo, no, bueno, te compro un carro, ay, no, la gasolina y lo paga la tenencia, bueno, te llevo al cine, ay, no, yo tengo Roku, ya vi todos los que salieron del cine, bueno, te llevo al motel, andan mis días, bueno, la próxima semana también voy a andar en mis días, bueno, no chingos, te llevo a donde tú quieras, ah, chinga. Por más que le rasques, por más que le busques, cuando la vieja dice que no, es no, siempre te va a sacar un pretexto, aunque le cantes. Imagínate que llegues y si te llevo serenata, como quiera te va a correr mi papá, bueno, hablo con tu papá, primero tienes que hablar con mamá, bueno, hablo con tu mamá, primero tienes que hablar con mi tía, bueno, hablo con tu tía, primero tienes que hablar con mi abuela, hablo con tu abuela, es sorda y nunca te va a escuchar, oh. Y si le escribo una carta, la primaria nunca pudo acabar. ¿Y por qué pa' todo tengo que cantar? Porque soy la hija de Pepe Aguilar. Entonces, cuando te vas a mochar, un poquito más de ganas le tienes que echar. Ni que estuvieras tan buena, entonces te la tienes que jalar. Pero yo quiero andar contigo, entonces a Belinda tienes que dejar. Y si nos casamos, como quiera te voy a engañar. Chinga, chinga. Me pongo un poquito en el lugar de la morra y la voy a entender. ¿Por qué? Porque por más que le guste el vato, así tenga los ojos azules, esté bien bueno, sabroso, ojo azul, pito de 29 centímetros, si trae un tatuaje de la ex, ese güey ya es ganado de otro corral, ya es harina de otro costal, ese pito ya tiene funda, así que eso se respeta. Entonces ahí les dejo otro monólogo de cuarentena para que se divierta la gente. Espero les guste, escriban en la caja de comentarios, denle like y nos vemos en el próximo video de cuarentena.